Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de quinoa con curry. Van a ver qué fácil, muy nutritiva y sabrosa además. Para los que no saben qué es la quinoa es este pseudo cereal que está aquí, que tiene muchos aminoácidos para que nuestro cuerpo forme proteínas y es muy nutritiva. Así es de que búsquenla y van a ver qué rica. No anoten nada aquí en la I que nos puso YouTube, les pongo la liga donde pueden ver la receta e imprimirla y muchas otras ligas interesantes, les recomiendo que exploren esa zona. Y bueno, de cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Vamos a necesitar 5 tazas de caldo de pollo, una taza de quinoa, un par de cucharadas de aceite de oliva, media coliflor, esta la vamos a cortar en arbolitos o floretes, una cucharita de curry en polvo, que es este polvito amarillo, le va a dar muy buen sabor. Un cuarto de cebolla, que va picada igual que una ramita de apio, un diente de ajo. Y 2 zanahorias que las vamos a cortar en rodajas, sal y pimienta para sazonar. Y eso es todo lo que requerimos. Primero que nada ponemos la quinoa en un colador y la enjuagamos bajo el chorro de agua, moviendo con una cuchara. No se debe dejar remojando. Calentamos el aceite en la olla honda y sofreímos el ajo picado, la cebolla y el apio picados durante unos minutos. Añadimos la zanahoria en rodajas y los floretes de coliflor. Sazonamos con sal y pimienta y continuamos cociendo unos minutos más. Agregamos el caldo de pollo y cuando comience a hervir, añadimos la quinoa y el curry. Tapamos, bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocer hasta que las verduras estén cocidas aproximadamente 15 minutos. Pues así de fácil es preparar esta sopa de quinoa con curry. Vamos a ver qué tal quedó, huele delicioso. Buenísima. También si no le quieren poner caldo de pollo, le pueden poner agua y se vuelve vegetariana. Es muy, muy sabrosa. Si les gusta la receta, manita para arriba. Aquí en la I les dejo todas las ligas que pueden necesitar para ver la receta, para imprimirla, etc. Espero que les guste. Gracias. Hasta la próxima.